¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida. Yo estoy muy feliz. ¿Cómo estáis vosotros? Yo estoy feliz porque este viernes ha dado ya comienzo el curso Conviértete en Mago online y estoy muy feliz con los 20 alumnos y alumnas. Bueno, son todo alumnas menos dos, que además los dos se llaman igual, Luis. 20 alumnos del curso Conviértete en Mago con los que ya he comenzado, estamos interaccionando y estamos conectando muy bien y están ya empezando a comprender qué es la magia y cómo trabajar con ella. Bueno, dicho esto, deciros que, como dice el título del vídeo, hoy vengo a traeros un mantra para atraer a los ángeles protectores. Es cierto que los ángeles están aquí para ayudarnos. Ellos son amor y aparte también vienen a darnos mensajes. Pero hay que entender que ellos respetan nuestro libre albedrío al máximo. Por ello, a veces, por mucho que quieran ayudarte, si tú no les sabes llamar de la forma correcta, quizá ellos no puedan intervenir. Pero también es verdad que a veces uno quiere llamar a nuestros ángeles protectores y quizás estás tan mal, deprimido, bloqueado, con muchos problemas que te impiden el poder siquiera llamarles o tener una conversación. Por ello, este mantra de hoy, o el mantra Om Mahadevaya Namaha, es un mantra en sánscrito, como casi todos los mantras, muy antiguo y de gran efectividad. Los ángeles son poderosos, tienen el poder que Dios les ha dado y saben interpretar y entender rápidamente cuando les llamamos de una forma o de otra. Ellos reconocen este mantra y rápidamente acuden a vuestra protección. Este mantra lo he probado muchas veces y lo he recomendado muchas veces a amigos y a pacientes que lo estaban pasando mal. Y el mantra que ahora vais a escuchar recitado por mí es sumamente poderoso. Vais a sentir la presencia de los ángeles de forma instantánea. Obviamente lo normal es que lo pronuncies tú, pero en esta ocasión también lo voy a pronunciar yo por si quieres utilizar mi vibración para llamar a tus ángeles. Pero lo normal es que lo pronuncies tú. El Om Mahadevaya Namaha es el mantra angelical poderoso por excelencia, que en cuanto lo utilices vas a notar cómo la presencia de tus ángeles es real, está ahí. Te pido que estés con auriculares, muy atento, con los ojos cerrados, cogiendo mucho aire, y que puedas después contarme debajo del vídeo, debajo en comentarios, que me digas si sentiste a tus ángeles, cómo lo sentiste, que participes también en mis vídeos. Y no os lo suelo decir mucho, pero os pido por favor, ya que yo os doy gratis mi trabajo en este canal, que podáis suscribiros, porque sé, me consta que algunos veis mis vídeos, pero no os suscribís. Y es tan fácil como dar abajo donde pone suscribirse y luego a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo. Suscribirse. Y si te gusta el vídeo, así. A esa persona que siempre me hace así, que ya la he saludado otras veces, en todos los vídeos, haga lo que haga, diga lo que diga, o aunque entrevista amigos míos que digan cosas maravillosas, esa persona siempre hace así y suele poner dos o tres likes, porque imagino que es la misma que tiene dos o tres cuentas. Pues hasta esa persona que me hace así, le doy gracias, porque lo he dicho otras veces, que para hacer así ha tenido que ver el vídeo. Y ya eso tiene mérito, el que hayas visto mi vídeo entero y luego hayas hecho así. Eso también es de agradecer. Gracias, gracias, gracias. Una última cosa, quiero preguntaros antes de dejaros con este mantra para llamar a los ángeles. ¿Os gustaría que hiciera un curso en vídeos, online en vídeos, que además tengas luego un certificado, un vídeo que sería experto en angelología? Que sepas quiénes son los ángeles, los tipos de ángeles y guías espirituales que hay, quiénes son los arcángeles, tipos de rituales, etcétera. ¿Te gustaría un curso así? Pues si es así, házmelo saber, albertolajas@gmail.com, porque estoy preparando los próximos cursos para el otoño y para, calculo,
que para octubre o quizá un poquito antes por ahí estará el nuevo curso y posiblemente sea este relacionado con Los Ángeles, pero quiero saber vuestra opinión. Bueno, os dejo ya, muchas gracias, mi paz, pero atento a este mantra recitado por mí para invocar a los ángeles protectores guardianes. Vamos allá. Mahadevaya Namaha. 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 Mahadevaya Namaha.